Hello, ya los vi, Esperanza, chicos. Ya vi a José, ¿cómo? ¿Por qué no habla la Miss? Hello, ¿cómo están? Good evening. Hello. Good evening. How are you, Blanquita? So, why? ¿Por qué? Estoy bien cansada, ya quiero vacaciones. Almost, like, it's almost. Just with me. 3 days more, okay? Only 3 days more with me. So, yeah, you're going to have vacation next week. We're not going to have classes, so don't worry. Josué, you got a haircut, right? ¿Te cortaste el pelo? No, I see you different today. Hello, hello, classmate and teacher. Hello, I see you different. Yes, it's a new peinado, ¿cómo dice? New style. New style. Hairstyle, yeah. The cute hair was last week. The haircut was the last week. The haircut. Haircut. Ajá, haircut. Yeah, Is the last week. was the last week. Okay, very good. Was. The last Yeah. week, yeah, was right. Okay, and what did you do on your weekend? Anyone went to the beach or something? ¿Alguien fue a la playa? ¿O algo así? José went to eat Chinese, right? What? You went to eat Chinese. Don Lee, I think that I saw Yes, that. yes, Yeah, yes. right. Today is Very a exquisite food. delicious food, yeah. Yes, I like it. You like Very, very happy. it very much. You are very happy with that. Yes. Very good. Let me see now. And you or yours? Yours, yeah, yours is how you say it. Very good. Just give me a second because they are asking for the code. Give me 1 second. Actually, mine was pretty so far so good. I had the last exam at the university, as I was telling you. Me pasé, ya tuve el último examen de la universidad, como les estaba contando. Entonces, it was good. O sea, de verdad estuvo súper tranqui. Y me fue súper bien, espero yo en Dios no estar llorando por ese esta semana y que no me vuelvan a ver llorar. Hope so. However, yesterday I went to San Salvador to buy some things. Well, I didn't buy anything, I just went, you know, because here in my pueblo, it was supposed that we were not going to have light and water, electricity. And those services, so I went there, but at the end of the day, yeah, we had it, so Okay. yeah, but it was good, I think. I slept a lot, dormí mucho, eso es lo único bueno de mi fin de semana, se lo juro. On Saturday in the night, I went to Candelaria de la Frontera to see a friend, so it was pretty good too, Oh, good, excellent. yeah, thank you. ¿Cómo If se I, dice? ¿Cómo ha seguido con su gripe? We, I don't know, how do you say grip? I forgot it. The flu, yeah. Here is a friend, the friend from Candelaria, and she's like seeing me in the class. So, yeah, I'm nervous because I have public for today, right? Yeah, the flu, it's better. Actually, it disappeared, so it's good, right? Thank you for asking. Gracias por preguntar. Edwin, Fátima, Jennifer, Yanni, Natalie, yo creo que tú eres usuario de Zoom, ¿verdad? Sí, soy, me cuesta cambiarlo, no sé dónde darle. Okay, well, guys, thank you and welcome again. It's already 7:04, so we already waited 4 minutes or 5 minutes as we usually do. So we are going to start with the class. Please, guys, turn on your camera. No sé quién fue la que me escribió, si fue Yanni o Fátima. ¿Quién fue la que me escribió que estaba malita? De ustedes. Bueno, Dios, permítanme.
Yo creo que fue Yanni. Ok, chicas, si ustedes dos, ¿quiénes son los que no me pueden participar hoy? Quiero ver, Jennifer me escribió, Natalie, Fátima, Yanni, no sé quién de ustedes dos fue la que me escribió que estaba malita. Y no sé si la otra puede hablar, ¿verdad? Ok, chicos, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Solo permítanme. Oh, Fátima, ok, Fátima, it's fine, don't worry. Yanni, are you there? ¿Puedes participar, Yanni? Hi, yes. Okay, thank you so much. Okay, guys, we are going to start right now with the class as we usually do. Welcome again. Today we are start our third week of classes. Comenzamos la tercera semana de clases y el día de hoy no me acuerdo si fue ustedes o fue el otro grupo que les mandaron el contacto y el enlace de todo lo que teníamos que tener para esta semana. Esta semana vamos a ver la sección 4, okay? La sección 4 de nuestra plataforma. So it's going to be a pretty good week, actually. On Thursday, we are going to see a very important topic, so please try to be that day on classes. El jueves les voy a enseñar un contenido bastante importante, entonces por favor tratemos de estar en clases ese día, okay? But guys, today, as Monday, we are going to have two points, two topics. We are going to learn about the possessives and we are going to learn about the closed vocabulary. Who can help me read in the agenda, guys, please? Go ahead. Me. Yes, go ahead, go ahead. One point. Es correcto decirlo así. You have to say point number one. Ah, point number one is warm second is grammar point. The three close vocabulary Vocabulary. and let's practice. Very good. Thank you so much. Okay, Blanquita. Okay, Blanquita, fine. Don't worry. Está bien, tranquila. Gracias por avisarme. Okay. So, guys, as we usually do today, we are going to play something and we are going to have the 4 points as every day in our classes, right? So, let's start with the warm up activity and we are going to play a game that is called Yes, But. Vamos a jugar un juego, valga la redundancia, chicos, que se llama Sí, pero. ¿En qué consiste el juego? You have to think about all the reasons why you shouldn't do something, even if it is very good. Van a tenerme que decir todas las razones que encuentren creativas por las que ustedes no tendrían que hacer algo, aunque sea súper bueno y llamativo. ¿Ok? Entonces, ustedes me van a decir todas las razones que se logran inventar o pensar creativas que digan el por qué no tendrían que hacer algo a pesar de que es algo súper bueno, ¿ok? O por qué algo no tendría que pasar o por qué no tendrían que actuar de alguna manera, ¿ok? Aunque es algo muy difícil de encontrarle cosas negativas. So you have to think a lot and you have to think a lot about, you know, all the possibilities and what might happen, ¿ok? Chicos, ¿qué va a ser la cosa a la que no le podemos encontrar o vamos a tenerle que encontrar, mejor dicho, un problema o una razón para no hacerlo? Ganarse la lotería. So you have to think reasons why you shouldn't win the lottery. Tienen que buscar razones por las cuales ustedes no deberían de ganarse la lotería. Todas las razones que quieran tienen que ser creativos, ¿verdad? I know that is something pretty good, but those are things that why you shouldn't buy. So, you're going to have 2 minutes to think about the reasons. You can write it down or you can think about it. Okay, you have 2 minutes. By the time, chicos, algunos les escribieron para ver del nuevo módulo de inglés. Les mandaron mensajito. A mí ya me mandaron. A ti ya te lo mandaron, Blanquita, también a Yanni. ¿Y van a seguir? Sí. Primero yo. ¿Yes? Van a Yes, escribir el otro. Yes, ok. yes. Sí, chicos, porque hoy les traje noticias, pero se las voy a dar al final de la clase.
Me imagino que es, me imagino que es. Al final de la clase se la voy a chismear, a subir show de YouTube. Okay, chicos. 1 minute and 30 seconds. One more minute, guys. Okay. Hello, Mauricio. Welcome. Mauricio, estamos. Hola, hola. Estamos buscando en la primera actividad, que es el warm-up del día. Tenés que pensar en todas las razones por las que no te tendrías que ganar la lotería o por las que no te deberías de ganar la lotería. En español. It's fine, English or Spanish, as we usually do, okay? Todas las que encontré por las que no te tendrías que ganar la lotería. Uno soy muy, muy gastón, Oh, comprador wait. impulsivo, Las vamos a digamos. anotar. Las vamos a anotar y ahí las vamos a compartir todos, okay? Aún tienen un minuto. Okay, ¿ya? We still have 1 minute, okay? So, tranquilo. Después que terminen todos y de ahí lo hacemos. Para que empieces a Okay. anotar, tú las tuyas. Y tienen que ser creativas. ¿Cuántas son? Well, as much as you can, todas las que puedas. Okay. Okay, guys, the time is done, okay, ya estuvo. Así que chicos, who wants to be the first one? Remember, el primero elige a las víctimas. Who wants to be the first one, guys? Okay, Mauricio, let's go. Okay, en español porque todavía no. Don't worry, it's fine. Okay, sería un comprador impulsivo. Comprador impulsivo, ¿ok? Comprador Y es impulsivo. Ok, le voy a escribir en el chat, as we usually do, el vocabulary, ¿verdad? okay, gracias. Comprador, thank you too. Ok, what else? ¿Qué otra razón? Compro mucha comida rápida. O sea, teniendo el dinero, compro mucha comida rápida. I buy a lot of fast food. Yeah. Porque compro mucha comida rápida. Good. Any other reason? No, solo esas dos. Solo esas dos. De ahí, por lo demás, sabes que sí, harías el esfuerzo de ganarte la lotería. Sí. Okay, good. Very good, Mauricio. Thank you. Josué, let's go, Josué. Oh, sorry, sorry. Mauricio, choose the victim. We cannot hear you, Mauricio. Wait a minute, and it's Edwin. Edwin, let's go, Edwin. Hello. Hello. Bueno, tal vez yo digo que me iría mucho de viaje, quizá. Okay, porque me iría mucho de viaje. I'll be traveling a lot. I'll be traveling a lot, okay, porque estaría viajando mucho. What else? ¿Qué otra cosa? Quizás me sintiera muy importante, quizás, no sé. I would feel very important. Me sentiría muy importante. What else? What else?
Yo digo que solo. Solo dos, ok. Sí. Por todas las demás razones, sí te la ganaras. Humildemente. Yes. Very good, Edwin. Very good job. Choose a victim, please. A Fátima. Fátima. Oh, Fátima no puede hablar. No. Entonces, ¿cómo se llama? Están Josué, Natalie, Blanquita y Yanni. Ah, pues a Blanquita. Blanquita. Thanks. Let's go. One sería wife, four, spend a lot. You would spend a lot. You spend a lot. I will know what to do with too much money. Okay. No sabrías qué hacer con mucho, con demasiado dinero. No sabrías qué hacer con tanto dinero que te sobra. Okay. I will be crazy for too much money. Okay. I will be unnecessary. ¿Cómo se dice? Unnecessary. Me escribí en el chat esa última porque no te la entendí mucho por lo mismo de los datos. Ambas. Thank you. Choose a victim, Blanquita. Very good. Quiero ver. Sería Natalie. Natalie, ya hasta pusiste el cuaderno con cara de no, yo no quiero. You have me quería salvar. No, it's fine. Let's go, Natalie. Because, bueno, me dice si lo Yeah, it's fine. Because spend the money in innecessary. No sé cómo se dice. Innecessary. Okay, gastarías el dinero en cosas innecesarias. Sí. Because you would spend the money in unnecessary things. Okay, very good. What else? ¿Qué más? Because my brother asks for money. Your brother would ask you for money. ¿Tu hermano te pediría mucho dinero? Sí. Okay, what else? Por lo demás, si me la quisiera ganar. Solamente. Solamente. Okay, sí. Very good. Just a victim, Natalie, please. You have Josué and Gianni. Y Josué. Okay. Thank you, Natalie. Ahí andamos. Hoy andan bien, bien educados. Para la orden y para el desorden. Very good. Let's go, Josué. I will win not the lottery. Así. Ajá. I wouldn't like, si quieres decir la would. Frase. To win okay. The lottery. I wouldn't like. Ahí te lo puse en el chat. I wouldn't like to win ¿Sin? the lottery because I spend much money in unnecessary things. Necessary things. También quizás porque me creería importante, como dijo Edwin. Me creería que soy la última pupusa del mundo. Yeah, I know that. De ahí creo que nada más. No, okay, very good. Thank you, Josué. And the last victim, Yanira. Let's go, Yanni. Okay. Solo hice una en inglés. Las okay, otras están en let's español. Go. Let's go, it's fine. They call assault me. Te podrían asaltar. Yes. Sí. O secuestrar, no sé cómo se dice en inglés. Secuestrar, yeah. I was going to tell that one, secuestrar. Let me see. Algo también, porque no es, porque podría cambiar mi forma de ser como persona, mis valores. To change my values. Okay, what else? Y la otra es porque podría tener no amigos sinceros. No tendría amigos sinceros. Only. Not honest friends. Very good. Okay, chicos, super bien. Mira, le voy a decir las mías. I think that, obviamente, vea, yo no encuentro motivos por los que no me debería de ganar la lotería, ¿va? Claramente, siento que soy perfecta y una perfecta candidata, ¿va? Pero
I think that the worst thing about me, it would be that I would think that it's not, that is never enough. O sea, que nunca es suficiente dinero. Porque siempre, como ya tendría el dinero para invertir, entonces siempre quisiera estar ganando más y más y más y más. Y me agarrar la loquera de no querer, solo querer ver para arriba y no quedarme con lo que tengo. Other one, I think that I would spend it like in dumb things, o sea, en cositas tontas. Póngale, no sé, yo contratar a Harry, por ejemplo, para que se casara conmigo, o cosas así, no sé. O sea, haría cosas así, o fuera como a mis amigas, ah, toma, $1,000,000, puff, ah, $10,000, puff. So I would do that maybe, yeah. And I would buy more cars. I would buy more cars. Me compraría más carros. Tendría cuatro. Tendría cuatro, cabal. Me compraría, pero carritos como rosados. Los Twingos no. Los Twingos no voy a comprar. ¿Cómo? Los Twingo. O Twingo dijo Shakira. Twingo. sí, la de la Shakira, ya. Ajá, esas serían las razones. Pero de lo demás yo creo que yo sería feliz. Haría el sacrificio de ganarme la lotería. ¿Me entienden? Pues sería como, ojalá, nombre de Dios. Solo son sueños. It's possible. Everything is possible. Todo es posible. So voy a tocar madera. Okay, chicos, very good. So very good activity. I'm going to share the screen again so we can start with the next point. And the next point is going to be our grammar point. And today we are going to see the possessives. Who remembers about the possessives, guys? We already seen it. ¿Quién se acuerda de los posesivos? Ahí están en la presentación. Ya los puse. I know, ya sé que están en la presentación. José. Wait, hold on. Okay, so tell me, what are the possessives? My, your, her, his, ours, its, their or they. Very good, yes. So, see, our. Our, perdón. Yeah, okay, very good, guys. So, como ya saben, chicos, permítanme un segundo. Sorry, guys. Here is my friend, so she's leaving. Okay, chicos. Entonces, ¿qué son los posesivos? Recordamos que los posesivos significan que nosotros somos dueños de algo o tenemos algo. Por ejemplo, el posesivo, esto es mío, esto es tuyo, esto es nuestro, ¿verdad? We remember about that, ¿verdad? Ya lo vimos. Pero hoy les voy a enseñar dos tipos de posesivos. Tenemos el posesivo, los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. ¿Ok? Repeat after me, guys. Possessives, adjectives. Possessives, adjectives. Very good. My. Your. His. Her. Our. Their. Very good. Bien, chicos, perfecto. Entonces, ¿en qué consisten los adjetivos posesivos? El adjetivo posesivo es el mismo que hemos visto desde que comenzamos, ¿verdad? Es el adjetivo que nos dice si algo es nuestro. ¿Cuál es lo que va a diferenciar del adjetivo posesivo? Que el objeto o la cosa de la que estamos hablando está al final de la oración. Esa es la regla del adjetivo posesivo, ¿ok? Por ejemplo, this is my pencil. My pencil está al final de la oración, ¿verdad? Entonces, por eso usamos my, porque el objeto, que sería pencil, está al final de la oración. Entonces, por eso sabemos que es un adjetivo posesivo. Luego tenemos el pronombre posesivo. Repeat after me, guys. Mine. Mine. Yours. Yours. His. His. Hers. Hers. Ours. Ours. Theirs. Theirs. Very good. Venga, se escriben diferente, ¿verdad? Hay dos que son exactamente iguales y hay otros que sí cambian.
Porque solo se les agrega la S. ¿Cuál es la diferencia del pronombre posesivo? Por lo general, el pronombre posesivo, como en español, cumple la función de pronombre y sustituye muchas veces para no repetir. These socks are hers. Esos calcetines son de ella. ¿Ok? Son de ella. Y siempre respetamos, ¿cuál es la diferencia acá? Que el objeto, que son los calcetines, están al principio de la oración. ¿Ok? Esa es la diferencia. Así se van a diferenciar de manera rápida. Por ejemplo, these are his socks. His socks están al final de la oración. ¿Ok? Y cuando decimos these socks are hers, these socks, que son el sustantivo, el objeto, como le quieran llamar, o la cosa, están al principio de la oración. Así lo vamos a diferenciar. ¿Ok? ¿Sí? Yo entiendo cuando me dice que al final de la oración es porque es la última palabra. Sí, exacto. No, mira, por ejemplo, ya vamos a hacer ejemplos para que entendás, pero vaya, por ejemplo, si yo te digo, these are my books, ¿qué es de lo que estamos hablando? ¿De qué objeto estamos hablando? Del libro. Exacto, de los books. Y están Books. al final de la oración, ¿verdad? Como está al final, la última palabra, ese es tu objeto. Y se va con un adjetivo posesivo. Pero, ¿qué pasa si te digo, these books are hers? ¿De qué estamos hablando? De estos libros. Exacto. Entonces están al principio de la oración. Por ende, como están al principio de la oración, se van como pronombre posesivo. ¿Ok? Ya Es como la entendí. única regla que ustedes tienen que ver. O sea, no hay como gran complicación o gran diferencia. Porque en español, la única diferencia sería, estos son sus calcetines, como un adjetivo posesivo, porque está alterando el adjetivo, ¿verdad? Pero en español, si queremos decir el de los pronombres, solamente diríamos, esos calcetines son de ella. ¿Ok? Si ven, es casi que el mismo sentido de la oración, ¿verdad? O sea, siempre es como decir lo mismo para nosotros en español, pero en inglés se consideran cositas diferentes. Y para no confundirlos, cuando tengan el objeto al final, es un adjetivo. Y cuando tengan el pronombre, el objeto al principio, es un pronombre. ¿Sí? Vamos a Yes. hacer ejemplos para que les queden claros, ¿ok? For example, let me see here, ok. Vamos, díganme un objeto, el que quieran. Peluche. ¿Cuál? Peluche. Peluche. Toys. Peluche. Yes. Peluche, espérame. How do you say peluche? I forgot it. Teddy, Toys. okay. We're going to have Teddy. Teddy, Teddy. 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 Teddy, thank you guys. Lo siento, ando más tontita de lo normal. Teddy peluche, sorry. Okay, peluche. Very good. So, let's start. This is my Teddy. Ok, ¿cuál es pronombre y cuál es adjetivo de esas dos, chicos? Pronombre es el último, la segunda. Es el número uno. Número dos. ¿Cuál es el pronombre? La segunda. La segunda. ¿Por qué es en la segunda? Bueno, yo entiendo, según lo que nos ha explicado, es que para diferenciarlas es identificar el pronombre. Identificar el objeto, El se llama objeto, perdón, el objeto. objeto, ajá, el objeto. Si el objeto está antes al inicio de la oración, es porque va a ser un pronombre. Si está después o al final de la oración, es porque es un adjective. Very Así. good. Very good, exactly. Por eso les digo, no hay mayor complicación para ustedes. En realidad es como exactamente lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer ejemplos juntos, como hacemos siempre. Who wants to give me an example? Deme un ejemplo ahorita de un pronombre. Pronombre. En pronombre, ajá. De un positive Pero, teacher, pronoun. una pregunta. Siempre tiene que ser en. No, no, olvídelo. Pensé que era en plural, pero no. No, estos no son en plurales, así se dicen. Ajá, es que como Así se terminan dicen. en S, asumía que tenían que ser en plural las cosas.
No, no, así son ya como establecidos. Y Okay, también es okay. una manera de que lo diferencies, porque si te das cuenta, hair y hers, la única diferencia es la S. O sea, imagínate, si te los escriben en plural y se basa que es en plural y singular, si alguno te lo tira a singular, va a ser igual que el adjetivo. Entonces, por eso no te sirve. Siempre Ah, van a ser cierto. los mismos. Okay. Very good question. Ok, chicos, ¿quién me da un pronombre de Teacher, pronombre? Dime, dime. perdón, ¿por qué en la primera que se usa this y por qué en la segunda se usa this? En el ejemplo, Son las this. mismas. These, fíjate, fíjate cómo está escrita. No, en el ejemplo que dio Ese es usted. el Ah, ejemplo. perdón. Hay Ah, this, ok. this. ¿Se acuerdan que vimos esos son, ¿se acuerdan que vimos que esos eran los determinantes demostrativos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decíamos This. is this? Ok. Esto no les va a influir en nada. Ok. Es lo mismo que yo le ponga this a este o a este. Porque son los contextos de las oraciones. Es exactamente lo mismo. This is my Pero teddy. Este es mi peluche. Es lo mismo que diga this. No quiero ver. no, pero dice que no es para plural. No, this Dice. es para plural. This, ajá, es lo que había puesto en la This. segunda. Ajá. Sí, es cierto, yo me equivoqué. Tienen razón. Perdón, chicos. Sí, tienen razón. Sí, pero igual, o sea, no necesariamente tienen que usar el mismo, ¿verdad? O sea, no, por Ajá. ejemplo, si ustedes le quieren cambiar, por ejemplo, podemos decir this teddy's. Y aquí ya le cambié. Y ya lo hice plural. No Solo tienen que sería darle la S. no Are sería his. are his. Exacto. Office. Okay, Yeah. ya aprendí algo. Ok, exacto. Claro que sí, o sea, sí tiene que ser, porque vaya, this is my teddy. Plur singular, ¿verdad? Yes. These teddy are his. Esos peluches son de él, ¿verdad? O son de ellos, suyos, ¿verdad? Ahora, si esta la quisiéramos hacer adjetiva, por ejemplo, el pronombre siempre, pero singular, diríamos, this teddy This is sería his. as, ah, sí, This, porque estamos hablando de. es cierto, ¿Vamos comprendiendo? es, Yes. Ok. pero Gallo. ese siempre sería pronombre, no sería adjective. Siempre sería pronombre, claro. Siempre, porque Okay. Teddy lo tenemos al principio, ¿verdad? Que es el objeto. Very good. Yeah. Give me an example, guys. Give me an example using an adjective, please. That bottle is your. Is yours or your. Your, yeah. Acá es Your. donde yo me confundo, miren, a veces. Le That entiendo. bottle is yours. Tendría que ser yours. Yes, Porque that bottle está ¿dónde? is Está al pronoun, principio. yes. ¿Cómo la convertimos a adjetivo entonces? That is your bottle. That is your bottle. Very good. Vamos comprendiendo, chicos, más o menos, ¿sí? Yes. Ok. Edwin, Natalie, Mauricio. ¿Vamos comprendiendo? Yes. Que Ok, le dé un very good. ejemplo, teacher, cada uno. Wait, that is going to be the practice. Wait a second, wait a second. It's going to be the practice. Okay. Ok. Saben que me están escribiendo del grupo de la U y tengo como 1000 mensajes. Horrible, así que You cuando are lo ponga my en la new práctica. victim, Joseph. He, Kinimin. yeah, he's your new victim. ¿Cómo se dice Kinimin Kinimil, en that doesn't exist. You can say a lot. inglés? Okay. Very good, ok. Vamos, chicos, entonces. Deme otro ejemplo de un adjetivo ahora. Classmate, participen, por favor. Yeah, classmates. Yeah, if not, guys, I'm gonna choose, okay? Si no, lo voy a elegir. Yo. Your This selection. my path. What? Your selection. Okay, I'm gonna pick one. Mauricio. Give me an example, Mauricio. Can you repeat the question? Give me an example using an
Possessive adjective, please. Possessive. Adjective, okay? Adjective, remember. Según lo que acabamos de ver. I don't remember. Okay. ¿Quién le puede ayudar? Yanni, ayúdale tú. Adjective, this is my car. This is my car. Is my car. Very good. ¿Por qué es un adjetivo, Mauricio? Porque car, que es tu objeto, está al final de la oración. Por eso es un posesivo adjetivo. ¿Cómo lo convertimos a un pronombre, Yanni? This car is her. O diríamos, si querés. Mine. Mine. Porque acá, Mauricio, es un pronombre. Porque el carro está, ¿a dónde? Al principio de la oración. Como está al principio de la oración, el objeto, que es el carro, se convierte en un pronombre. ¿Ok? Ok. Acá estamos diciendo, este es mi carro. Acá en la 7, este carro es mío. Así es la traducción. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo? Yes, miss. Ok, very good. Chicos, preguntas con este tema. Les van a salir preguntas, tranquilos, si no, porque igual voy a hacer la práctica. Pero quiero saber si vamos comprendiendo este tema, porque vamos con vocabulario. Teacher, thank you so much, Janita. Tell me. I have a question. Tell me. Is correct say you hair is mine. Yes, you can say that. Because they use the to possess it. It's fine. Acuérdate que acá estamos diciendo tu pelo. O sea, sí lo puedes usar, no hay problema. Porque pero siempre se utilizaría, está reclutando. Se utilizarían ahí los dos posesivos, ¿verdad? Sí, tanto no hay problema. El adjetivo como el pronombre, ¿verdad? Yes, because here. Your hair is mine. Acá. Hair, dije corazón, no dije pelo. Ah, hair, ya te dije hair, the hair. Ya te dije. Ya pensé, lo siento. Pronunciation, yeah, because ahorita se me fue y yo dije, ay, José, ¿para qué quiere decir esto? Dije yo. Ahí déjelo así. Your heart, espérenme, your heart is mine, tu corazón es mío. Ok, acá es un pronombre posesivo. ¿Por qué? Porque tu corazón sería tu objeto, porque estamos hablando de qué, del corazón tuyo. Entonces, este tuyo, la palabra tuyo, no te afecta en nada de la oración. Porque solo es como para indicar o demostrar de quién es el corazón, ¿me entendés? Este your no te sirve como un posesivo. Sí es un posesivo, pero en la oración, en el contexto gramatical, no te funciona como un posesivo. Te funciona como un demostrativo, porque te está demostrando de quién es el corazón, o te está demostrando algo del corazón. ¿Me entendés? Más o menos. Yes. Ok, so... Your heart sería tu objeto. Is, ¿qué es? Better to be. Exactly. Y mine es tu pronoun. ¿Por qué pusimos mine? Porque tenés your heart, está al principio. Entonces la palabra your sí te sirve para dar un contexto, pero no lo vas a utilizar como un pronombre. Para hacerlo adjetivo sería mi. Puede ser lo mismo. This is my teddy. It might be. Your heart is mine. ¿Cómo sería para pronombre? Para adjetivo, te lo estoy pensando, espérame. ¿Cómo sería this? Mi corazón es tuyo. Oh, ¿y quieres decir que mi corazón es tuyo? Sí, o sea, traducir ese a algo. Ajá, es que es lo que te estoy pensando, porque your está yuca, tirarlo a adjetivo. Es que hay unas que no las puedes tirar porque no tienen sentido cuando las decís, porque acá tendría que ser. Sí, es cierto. My, sí. Por ejemplo, your, si quieres usar siempre que es tu corazón, o sea, tendríamos que decir, tu corazón es mío. Mi corazón es tuyo. No, tendría que ser. No, si lo quieres tirar tal cual, tendría que ser. Continue.
Your. No, es que no lo puedes tirar. Espérame, es que ya me clavaste con esto. Quiero ver si sí. No, Continúa, teacher. you can't, porque acá no puedes por una razón, porque cuando la tratas de tirar al otro, no hay manera gramatical, estructuralmente gramatical de tirarla. O sea, hay unas que sí se quedan así, va. Por ejemplo, no puedes decir, acá es tu corazón, es mío, pero en español, ¿cómo tirarías eso al revés? Ajá. Misterio sin resolver. Ajá, es que no lo, o sea, bueno, yo no le encuentro cómo tirarlo, chicos, a menos que alguien de aquí me diga cómo lo Tu tiraría al corazón, español. sí. Porque es tu corazón, es mío. Porque no ¿Entendí? podemos decir este corazón es mío. Ajá, y tampoco, por la única manera, tal vez, podrías decir, tu corazón mío es. Pero en inglés no puedes decir, tu Ah, corazón mío es. sí se puede, ¿Cómo dice, mío dirías? es tu corazón. No, porque my is your Is, heart. yes. No, acá no lo puedes usar. ¿Y cómo se dice mío? Acá tendría que ser mine. Es por el contexto de la oración. Ah. Y de hecho, una persona no te lo va a decir así en inglés. Mine is your heart, no te lo van a decir. Te van a decir, your heart is mine. Porque Yo. ustedes van a ver un tema futuro que se llama, son estructuras gramaticales y contexto gramatical, creo que a veces se las he dicho. Entonces, hay estructuras que tal cual se les van a tener que quedar así y que no las van a poder tirar. Entonces, les va a pasar lo que me acaba de pasar a mí, que yo la traté de tirar de mil maneras y no hay manera. En Pero español sí. en español sí se puede, ¿verdad? Sí, pero hay muchas cosas que en español las puedes tirar y que no existen en el inglés el tiempo gramatical. Okay. En español tenemos 17 tiempos gramaticales. En inglés, exagerando, tendremos 10. 17 Oh. tiempos hay, yo no sabía. Sí, son como 17 tiempos, de hecho. A ver cuántos uso yo. ¿Cómo? Sí, yeah, so. Ajá, chicos, pero bueno. Hay unas que sí, por contexto lógico, se me olvidó decir solo al principio, no las vamos a poder cambiar, ¿sí? Pero hay unas que sí, hay unas que sí. Tienden a ser más difíciles las que son de nosotros, o sea, cuando decimos your o mine, porque cuando las queremos hacer al revés es bien difícil cambiarlas. Pero las que son de objetos y de terceras personas sí, por lo general. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Clear, Okay, let's clear. go. So let's go with, because we only have 15 minutes and we have to cover the topic, so you might have homework. Podría ser que les deje tarea. So, vamos a ver el vocabulario de la ropa. ¿Quién vio el mensaje que le puse de que me tenían que tener una prenda de ropa? Mauricio. Ya, Mauricio. Oh. Tell me. ¿Qué trajiste, Mauricio? My teacher. Yeah, good. You're already using it. El Salvador, very good. Ay, Delfaz. Natalie, te vamos a cambiar del grupo, because I'm not fascista. No. Soy ¿Cuál va? Alba. Soy Alba. Ah, Júrelo. que sea de Madrid también. Oh, Dios. Soy del Madrid, ya. Yeah. El Barcelona. Ah, Y en el Mundial no le iba a Argentina. Tampoco, así que. qué mal, qué mal. So, guys, we're going to learn about the vocabulary for some clothes. Vamos a aprender el vocabulario de la ropa. Mayor explicación gramatical o algo no hay. Literalmente es vocabulario que ustedes tienen que memorizar en base a ropa, ¿verdad? Entonces, chicos, van a repetir después de mí, por favor, el vocabulario de ropa que tenemos, ¿sí? ¿Estamos listos? Okay. Ready. Yes. Hay ropa que Ready. se les puede ocurrir. Entonces, cuando terminemos de decir estos, ahí vamos a tirar toda la ropa que se nos puede ocurrir, ¿verdad? La ropa So, sucia. ropa sucia, dirty clothes. Okay, guys. So, let's start. Repeat after me, please. Suit. 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 ¿Qué es suit? Un traje. Suit puede ser un blazer y un skirt. Puede ser un saco y una falda. ¿Ok? Puede ser un traje de vestir de hombre. Puede ser un blazer de un hombre o un saco de hombre con, ¿cómo se dice lo que se ponen adentro del saco, chicos? Uy, no Los acuerdo. hombres, Chaleco, chaleco, con el chaleco. chalequito, Ajá. So, todo el traje formal
que lleve un saco o un blazer, falda o pantalón, es un suit, ¿ok? Se aplica para los dos, para hombre para y mujer. Dos, hombre suit. Y mujer. Okay. Suit. Later we have v-neck. Repeat. V-neck. 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 ¿Cuál es la v-neck, chicos? La camisa de cuello, B. Camisa en B. Camisa en B. Por eso se llama v-neck, porque es la camisa de, en cuello de B. Y luego tenemos la t-shirt. Repeat, t-shirt. 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 ¿A dónde está? ¿Cuál es la t-shirt? La de cuello redondo. T-shirt. Este es t-shirt. Esa es una t-shirt. Esta es una t-shirt. Ya. Yeah. ¿Ok? Yeah. Y es para hombres y para mujeres, ¿verdad? Igual que el español. Todo lo que le pueda decir tiende a ser hombres y mujeres, a menos que hayan cosas específicas. Put on down shirt. ¿Repeat? Put on down shirt. ¿Cuál down es esa? Shirt. La camisa de shirt. Botones. Ese es put on down shirt. Qué put on down shirt. Down shirt. Qué complicada. Esta camisa put de botones de vestir informal, pero si tiene botones y son de arriba para abajo, es una put on down shirt. ¿Ok? Luego, ¿qué hay botones para... de arriba para abajo? Shirt. Luego, para las chicas, tenemos blouse. Que es una blusa, ¿verdad? This una is a blouse. Okay? Blouse. Shorts. 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 Jacket. 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 La jacket es la chaqueta, una chaqueta, ¿sí? De cuero. Chaqueta para la lluvia, chaqueta de la que sea. No es suéter, es chaqueta, ¿ok? Son diferentes. Cargo pants. Cargo pants. Cargo pants. Cargo pants. Repeat. Cargo pants. Cargo pants. Los cargo pants son pantalones que tienen bolsas a los lados y que se pueden ver. Los pantalones que son como de militares que tienen el puño de bolsas. Oh. Esos son los cargo pants. Es un cargo pants. Cargo pants. Los que son llamados hoy en día aesthetic. Esos son cargo pants, ¿ok? Luego tenemos short sleeve baseball t-shirt. Short sleeve baseball t-shirt. ¿Cuál es una short sleeve baseball t-shirt? Baseball es uno genérico. Pues esa es una camiseta de algún equipo, camiseta deportiva. Acá están poniéndole béisbol porque esa es una camisa de béisbol, ¿verdad? Pero digamos, la que tenía Natalie es una short sleeve, sleeved baseball t-shirt. Soccer t-shirt, very good. Soccer. Yes. Soccer, yeah, soccer, very good. Yes, ¿ok? ¿Esa queda ¿cómo clara se llama esas? Camisa? ¿Cómo se llaman esas? Short sleeve, sleeved. Soccer t-shirt. Short. Camisas short de deporte son entonces. De deporte. Okay. Teacher, okay. Perdón, y se dice todo ese nombre para hablar de una camiseta. Sí, o de sea, deporte. Si quieres especificar, sí. Todas okay. Las podemos decir como t-shirt. O sea, la t-shirt es como la genérica, ¿verdad? La camiseta. Pero aquí la te la t-shirt estoy del FAS. La t-shirt de la Alianza. La t-shirt from, de la Alianza, ajá. The best oh, ones okay. In El Salvador. Ya, yeah. Los mejores en El Salvador, sí. No. Ok, let's go. Yeah. No, okay, let's go with the next one, guys. Pants. 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 Esos son los pants. Pantalones. Un pantalón normal. Este es el genérico, okay? El pantalón para todo. ¿Sí? Cuando decimos pantalón en español, que es genérico, no estamos especificando pantalón de vestir, de casual, ni nada. Este es el pantalón genérico, ¿sí? Luego tenemos tank top. Repeat. Tank top. Tank top es el crop top para las niñas, para que se hagan una idea. Es como la camiseta que nos ponemos debajo para que no se nos note todo. Y pero en el caso de los hombres, el tank top es la camiseta blanca que se ponen abajo de las camisas de vestir. Ese es un tank top. Luego we have jeans skirt. Jeans skirt. Una falda blonda, ¿verdad? O de jeans para las mujeres. O los hombres que las usen, va, claro. De gusto de cada quien. Luego tenemos ruffle skirt. ¿Ruffle? ¿Cómo? Ruffle skirt. Ruffle skirt.
La ruffle skirt es una falda con revuelos o como con detalles, las faldas acampanadas, pomposas, esas. Luego tenemos short sleeve t-shirt. Repeat. Short sleeve t-shirt. Short sleeve. Short sleeve t-shirt. T-shirt. Esta es una camiseta para una ocasión en especial, ¿ok? Por ejemplo, una camiseta como un uniforme o algo así. Esa es una short sleeve t-shirt, una camiseta que ya está diseñada, ¿sí? Luego okay. Tenemos shirt, que es la blouse de los hombres, ¿verdad? Es la blusa de los hombres. Shirt. Okay, shirt. Shirt. Camisa. No sé cómo dicen los hombres. Shirt. 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 Jean shorts. Jean shirt. Jean shorts son los shorts de jeans, ¿verdad? Luego tenemos baseball t-shirt. Repeat. Baseball t-shirt. Baseball t-shirt. Baseball t-shirt. Esa es una baseball camiseta igual, de esas que a veces sacan las camisas manga largas, que son de equipos. Así, ¿verdad? Luego tenemos polo shirt. Repeat. Polo shirt. Una camiseta polo, shirt. ¿Verdad? O una camisa tipo polo, como le decimos. Polo luego, shirt. We have evening gown. Evening gown. Evening gown, traje de noche, ropa de noche, como de gala. Oh, evening. Oh. Evening gown, ropa de noche, evening traje gown. De noche. Mm-hmm. Later we have a hoodie jacket. Hoodie jacket. Jacket. Para el frío. Esas son las del frío, cabal. Las hoodie jackets son las que nos ponemos cuando estamos a menos cero grado, ¿verdad? Hasta aquí nos llegan y que son todas cholas, esas. Later we have pumps o heels, los high heels, los tacones. Pumps. Pumps. Pumps heels. Pumps o high heels, una de dos. ¿Sí? Pumps o high heels. Luego tenemos la t-shirt, que es la camiseta normal, genérica, como les decía. T-shirt. T-shirt, repeat. T-shirt. T-shirt. Long sleeve shirt. Long sleeve. De manga larga. Long sleeve short shirt. Sleeve, long sleeve shirt. Long sleeve shirt. Camiseta manga larga. Luego tenemos camp shirt. Repeat. Camp shirt. Camiseta camp casual. Shirt. Camiseta repeat, casual, dijo. Una camisa camp casual. Polo shirt. Camp shirt. Ah, camp shirt. Camp shirt. Later we have bathing suit. Bathing suit. Bathing suit. Suit. Bathing suit. Bathing suit, ¿qué es? El traje de baño de una pieza o para los hombres. ¿Sí? Bathing suit. Bathing suit. Bathing suit. Y luego tenemos el bikini, que ya sabemos que es el de dos piezas, vea, para nosotras. Crop jeans, repeat, crop jeans. Crop jeans. Esos crop son los pantalones, los como... Pasarrillos. Los que llegan hasta los pasarrillos. Yeah, thank you. Pasarrillos. Crop jeans. Luego, crop. We have pants. Pants. Que son del pantalón pants. Formal, el, como el de vestir, ¿sí? Pants. Hiking boots, repeat. Hiking boots. Que son las como botas para escalar, vea, las botas vaqueras, las botas para escalar. Son botas para ocasiones especiales. En Estados Unidos las usan bastante, pa, por eso les aparecen aquí. Acá solo tenemos tres pares de zapatos. Oh. So, t-shirt. Again, the t-shirt, as I already told you. Running shoes. Running shoes. Running shoes. Zapatos para ir a correr. Oh, como les digo a los gringos que tienen zapatos hasta para ir a correr, vea. Zapatos de noche tienen. Todo creo que tienen tú. Mira, yo no digo nada porque yo tengo bastantes pares de zapatos, así que a mí me va a caer un rayo por estar diciendo, criticando los qué zapatos. Raro. Qué raro. Running shoes. Later we have shorts. Short. Short. Entonces, ¿por qué uno dice tenis? Porque los tenis son los deportivos. Estos son específicamente para ir a correr. Para ir a correr, ok. Ajá, los son, tenis son los que usamos como para el ejercicio en general. Esos son con suela doble, creo, porque es para correr, ¿verdad?
No, no sé, yo no voy a correr, yo no soy fitness. Él sabe. No. Yes. Sweatpants, repeat, sweatpants. Sweet pants. Sweatpants. Sweatpants. Esos son los pants que son como para ir a correr, los que usan los viejitos cuando salen a correr, que son de ejercicio. Yo uso pants. Ah, bueno. Viejito. I use them too. Yo también los uso. O son los que te dan para ir al colegio. Los de la tela del colegio. Esos son también. Yo para ir al gimnasio los ocupo. Hay gente que tiene para pagar el gimnasio, ¿va? Luego estoy yo aquí en la casa, levanto 5 libras de arroz en cada brazo y así va. Hay gente que tiene 4 carros. I don't know about that people. And later we have jeans. Repeat, guys. Jeans. 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 Okay. Jeans. Que los jeans ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Wait a second, guys. Yes. Wait a second, guys. Denme un segundo, okay. Piensen ahorita en cosas de ropa que nos faltan. Tenemos 4 minutos. Faltan calcetines. Borras cuenta. Obvio va. Sorry, sí. Guys. Yeah. Gorros. Socks, que son los calcetines. Socks. Ropa interior. Es panties. Ropa interior. Ajá. Underwear. ¿Cómo se dice ropa interior? Interior, underwear. Underwear. Sí, no me voy a poner a explicar los tipos de ropa interior que hay, vea, tampoco se emocionen. Pero... ¿Y por qué dijo panties, Mauricio? Underwear. Sí, underwear, chicos, generalicemos, por favor, hay niños que van a ver esta clase, please. Gorros. Sorry. ¿Gorros? ¿Gorros como qué? ¿Qué tipo de gorros? Gorros de nieve, gorros para el frío. Creo que solo de eso hay. Las gorras. No, hay gorras navarones. Gorras son caps. Las gorras deportivas. Espera. Ok, si lo quieren, por ejemplo, caps también puede ser para los gorros, los que vos decís, como para el frío. ¿Quién más me dijo otra cosa? Corbata. Corbata. Tie. ¿Y guantes? Ay, fíjate. Gloves. Que gloves, thank you. Ay, corbata. Yes. Chicos, ¿qué van a hacer? Voy a avanzar porque solo tengo 3 minutos más y quiero hacer la práctica. Bueno, la práctica se la van a tener que llevar de tarea. I'm sorry, guys. Pero había que cubrir el de los posesivos. Estaba potente ese tema, ¿sí? Mañana les voy a seguir poniendo close, ¿ok? Yes. Okay, so, please, guys. Well, question regarding the vocabulary. Pregunta respecto al vocabulario este que vimos. ¿No? Respecto a la ropa, no. Yo solo tengo una duda con lo que es else. SLE. Slip. No. EL. ESLE. ELSE. Ajá. Cuando dijo what else, algo así. Ah, what else, ¿qué más? Ese. What else es decir qué más. Ah, okay. Entonces sería else sería más. No. Else, así se dice el contexto. Es más como es more. Diría. Como la canción de Metallica. More es más. De todo depende del contexto. Son como frases ya establecidas. Ajá. What else? Ah, okay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién da más? Ajá, sí. Very good. Bueno. Chicos, preguntas respecto a este vocabulario que vimos. Hay palabras que tienen al final una S, ¿verdad? Pero no se pueden pronunciar sin esa S. O sea, por ejemplo, el shorts tiene que decirse shorts. No puede decirse shorts. El inglés puro nos dice que lo digamos shorts. O sea que siempre es plural ahí. Sí. No lo podemos utilizar en una oración en singular, ¿verdad? Sí, o sea, sí, porque es lo que yo te acabo de mencionar como de los posesivos. Son individuales. O sea, el short, o sea, los shorts son shorts, sean 1 o 100. Porque ya la palabra está escrita así. O sea, okay. Que tenga una S. 100 is short. Ajá. Que tenga una S no significa de que sea plural, plural o singular. Ajá. Sino que ya la palabra está escrita así. Ok, ok. Very good. Chicos, ¿qué me van a hacer de tarea entonces? Porque no nos quedó tiempo para la práctica. Homework, guys. ¿Qué vamos a hacer? Homework. Write 10 sentences using possessives and clothing vocabulary. ¿Qué me van a hacer?
10 oraciones utilizando posesivos y vocabulario de ropa. 5 oraciones de posesivos. ¿Ok? La mitad, 2, 3, como quieran hacerme, pero tienen que hacerme demostrar. Pronombres y adjetivos, ¿ok? Los adjetivos son 5 oraciones. Y la prenda de ropa que van a usar, la que habíamos visto, lo vamos a hacer mañana esa actividad, ¿ok? Lo vamos a hacer como un juego. Con las otras 5 oraciones, para practicar los números, me van a escribir cuántos pares o cuánto tienen de cierta onda de ropa. Por ejemplo, I have 100 pair of shoes. Por ejemplo, tengo 100 pares de zapatos, ¿ok? Lo que quiero que utilicen son diferentes vocabularios de los que vimos hoy, ¿sí? O prendas. Entonces, solo para confirmar, 5 oraciones utilizando los posesivos, pronombres y adjetivos, y 5 oraciones diciéndome cuánto tienen de cada cosa, de lo que ustedes quieran, ¿ok? ¿Se entiende la tarea? Yes. ¿Ya? Yeah? Ok. ¿Para cuándo es la tarea esta? Para tienen hasta las 10 de la noche para mandármela, porque era una práctica que teníamos que hacer. No. Ok, you have until 10 p.m. 10 p.m., 2 hours. Blanquita, dime. Nosotros la tendríamos que escribir y mandársela por foto o decirla. Como quieran. Hoy o escribírselas en el chat, las 10 oraciones. Las 10 oraciones. En este chat ahorita. No. Como quieran. O sea, me las pueden escribir o me las dicen en audio. It's fine. Ok. Solo me ponen soy tal persona, porfa, porque los mensajes se me están borrando y las conversaciones. Yo solo tengo algunos agregados. No los tengo a todos, creo. Porque como no se identifican, no sé quiénes son. Teacher, son 10 oraciones por todas, ¿verdad? 5 usando el possessive y 5 usando las cantidades y las ropas. Sí. Yeah. De preferencia, si me pueden decirlo, esas 5 de las del clothes, si me lo pueden decir en audio, mejor, porque les quiero escuchar cómo van con los números. Ok. ¿Sí? Okay. Vamos a incluir si los números hacer, entonces. Sí. Y si me las van a hacer escritas, me escriben el número. O sea, no lo quiero 36 en 3 y 6 así, sino que lo quiero. El número. Ajá, el número. ¿Ok? Ok. ¿Dudas? Dime. Dele, Blanqui. Ah, vale. ¿Qué es lo que nos iba a decir al final de la clase? Eso le iba a preguntar también. Ah, ok. It's a possibility. It might be a possibility. Puede ser una posibilidad que me quede con ustedes los 3 módulos. It's a possibility. ¿Y hasta qué módulo se iba a quedar? Yo la otra semana me iba a ir. No, guys, pero la podemos pedir. Sí, yo creo que les van a pasar una encuesta de satisfacción y les van a poner ahí la opción de como dejar comentarios. Bueno, ya yo de hecho, ahora que me escribieron, le dije eso. Que sí, si había posibilidad, si se había posibilidad de poder mantenerla como coach. Y me dijeron de que sí, había una posibilidad, ¿verdad? Que iban a averiguar. Sí, pónganle eso a las personas que les mandaron ahí como el mensaje. Y creo que al final del módulo les van a pasar una encuesta, porque lo que pasa es que yo creo que están viendo la manera de ya estar asegurando los cupos, ¿verdad? So, sí, guys, please try to do that. And if we don't have any more questions, it was all for today. Please send me the homework. You have until 10 p.m. for today. It's very easy. And it has been a pleasure to be with you guys. Y los veo el día de mañana, ¿ok? Okay. Fíjense, chicos. Okay, take care. Okay, see you. Bye. Tomorrow. Bye.